Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Nico Rojas, un extranjero viviendo en México. Y si te gusta la comida mexicana o quieres saber más de ella, este es tu canal. Hoy estoy subiendo este video 14 de febrero y adivinen qué les traigo. La mejor pareja de comida de México. ¿Pueden imaginarse quién es esa pareja? Bueno, la verdad vendría siendo la mejor pareja quizás para los chilangos, porque es algo muy chilango, por ahí le estoy dando un poco de pistas. Es algo que quizás la gente de afuera lo ve como medio extraño, medio raro, estas mezclas y estas combinaciones que se les ocurran hacer a la gente aquí de la capital. Para celebrar el día de San Valentín entonces vamos a ir a probar la torta de chilaquiles. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer que existe una torta de chilaquiles? O sea, un bolillo que adentro trae tortillas que además están fritas. Eso me parece una locura, eso me parece la verdad insano, pero a su vez me parece tal vez delicioso. Vamos a conocer un poco de su historia, vamos a testear su sabor, a ver si vale la pena hacerlo. Y por supuesto vamos a ir a un lugar que es ya un clásico, mítico. La leyenda dice que ahí se comenzaron a vender. Vamos a la esquina del chilaquil. Acompáñenme. Hoy es mi día de suerte porque estoy aquí justo en la esquina del chilaquil y por suerte no hay fila. Comúnmente hay una fila muy larga, incluso a veces llega a dar vuelta a la cuadra, pero hoy hay poquita gente, así que voy a poder tener mi torta pronto y voy a poder comer esos ricos chilaquiles. Para contarles también un poco al respecto a esto y también sobre el 14 de febrero, ya que se está celebrando y quizás muchos de ustedes lo han celebrado o lo están celebrando hoy, es la celebración a San Valentín, una de las primeras fiestas con las que el cristianismo se empezó a expandir. Digamos entonces que fue una estrategia de marketing, tal cual hoy sigue siendo una estrategia de marketing y las multitiendas siguen vendiendo mucho, mucho a través de eso, restaurantes, etc. Sabían que cerca del 50% de los mexicanos, eso quizás diga que son un poco dragones, celebran comiendo para estas fechas, celebran ya sea con un chocolate, en un restaurante o algo así. De cualquier forma, al mexicano le gusta celebrar comiendo junto a su pareja. Bueno, y aquí en la esquina del chilaquil, obviamente, tortas de chilaquiles, pero ¿qué es esto? Yo sabía de un video que hice, que les dejo por acá, sobre tamales, que existía la torta de tamales, la guajolota. No sé si existe algún nombre para la torta de chilaquiles. Si tienes alguno, por favor, déjalo ahí en los comentarios para saber bien. Y ahora, ¿por qué se me ocurre traer una torta de chilaquiles para el 14 de febrero? Y es que siento que es como una pareja perfecta entre aquí el chilaquil, la torta. Está haciendo una unión que se complementa entre sus salsas, que creo que es como una pareja ideal para este 14 de febrero. Quizás el que quiera celebrar con una torta de chilaquil, pero más que nada porque creo que ellos hacen una muy bonita pareja. No van a creerlo, pero estoy aquí en el mero puesto de las tortas de chilaquiles y estoy con Perla a mi lado. Hola. Alias La Güera. Oye, Perla, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo están acá ustedes en la esquina? Nosotros tenemos 21 años ya en la esquina del chilaquil, pero ese puesto ya tiene más de 60 años. Desde mi bisabuelita empezó a vender tamales, fue la primera tamalera de aquí de la Condesa. ¿Y cómo llega ella después a las tortas de chilaquil o fue más un invento de usted? Mi mamá fue la que inventó la torta de chilaquil. ¿Cómo fue? ¿Se las mandó de un lonche? ¿Qué? No, de hecho, ya había mucho vendedor de tamales. Ajá. Y ya mi mamá decidió renovar eso. Primero empezamos con charolas, solo de chilaquil. Después, mucha gente decía, no, es que no podemos, en las oficinas huele mucho. Entonces dijo, no, ¿sí sabes qué? Vamos a meterle en el bolillo. Dicen que esto es muy chilango, que a la gente de afuera como que le parece una aberración. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinas de eso? ¿Tiene gente de afuera que ha venido a probar las tortas? No, sí, de todas partes. Me puedo jactar que de todo el mundo. Han venido de Australia, de todas partes. ¿Cuál crees que sería el éxito del lugar de ustedes? Pues tenemos que dar sabor, ajá, calidad, digamos. Se nota como se llevan muy bien con la clientela, se echan bromas, etcétera, ¿no? Pues sí, fíjate que si nos han llegado a criticar, nos cotorreamos y hablamos de doble sentido y todo eso. Pero pues ya es gente que ya nos conoce como somos. Claro. ¿Cuántas tortas logran vender en un día aproximadamente? A veces muchas y a veces nada. Ok, no nos va a revelar su secreto. Oye, muchas gracias por estos datos. Y ahora vamos a probar una de milanesa con chilaquiles verdes. Por acá pueden probar de tinga de pollo, de cochinita pibil y de milanesa, ¿cierto? Esas son, ¿no? Sí, esas tres. Ajá. La crema y la, el queso. Sí, la crema, queso, habanero, vamos a ponerle de todos. ¿Habanero? Sí. ¿Te vas a ¿Están locas? Bueno, no, bueno. Le doy, mira, mira. No, sí, ahí va el habanero. Sí. Mucho güero, nada más donde te enchiles, no fue mi culpa, ¿eh? Ah, ok, ok, desafío aceptado. Yo tengo la torta de chilaquil, es de milanesa de pollo con chilaquiles verdes, cebollita encurtida, quesillo, queso ahí, no sé, crema y por supuesto el habanero. Vamos a darle. Sí,
metiendo el habanero empiezo a sentir un poquito el calor en mi cabeza, un poquito ya el picante en mi boca, los labios se empiezan a poner rojos. Ya entendí cuál es el éxito del lugar. El éxito del lugar es el pan, porque es un pan crujiente, muy fresco. No había probado un bolillo así. Bueno, la mezcla entre las salsas y la crema hacen que los chilaquiles y el bolillo como que se hagan así, como que se aglutinen y hagan una sola cosa que sostiene esta milanesa de pollo, que también son bien generosos, tiene su buena cantidad de milanesa. Miren por ahí. Y el habanero está muy bueno. Generalmente había probado tortas con chipotle o con rajas. De hecho hice un video de torta, se los dejo por acá. También hice un video de chilaquiles que se los dejo ahí arriba. Pero no había probado una torta con habanero y me encanta ese ácido que tiene. Obviamente ya me está dando calor, me está empezando a sudar un poco la frente. La abuela aquí se está riendo de mí. Me lo advirtió, pero aunque en Chile me gusta mucho. No sé si alcanza a ver cómo mi labio se empieza a poner muy rojo y irritado. Está picante, estoy sudando, pero está muy rica. Les decía en un video anterior cómo el chile se vuelve adictivo. Aunque te enchile, aunque te pique, aunque te deje esas heridas, sigue siendo algo maravilloso de comer, de disfrutar, que le da un sabor especial a la comida. La torta ya se me está desarmando un poco. Estoy tratando aquí de sostener la cámara y todo. Entre la salsa y la crema y el chilaquilito, el pan se humecta mucho, lo que hace obviamente que se desarme, pero lo que hace que también quede esa miga remojada muy, muy, muy rica. Queda como una pastita al paladar. Pero la cebolla, por ejemplo, le da un poquito más de consistencia. Por supuesto, la carne que le pongo en la milanesa también le da algo más para que puedan morder y no solamente sea una pasta. Otra cosa también es que acá no venden ningún refresco, ni nada de eso, ni agua. O sea, si te enchilas, hasta ahí estás. Y es porque además confían mucho en su producto, confían mucho en su torta. Es lo suficiente para lo que necesitas. Así que ya nada más. Si te quieres, te compras una coca por ahí, te compras un café por allá. Pero aquí lo que se vende, la especialidad, es la torta. Y se hace bien, y eso se agradece. Bueno, te quiero agradecer estas tortas que con amor nos preparas día a día, y a toda la gente que viene acá. Y quede súper claro que no existe otra esquina de chilaquil. Aquí en la auténtica esquina del chilaquil, no tenemos otra sucursal. Aquí es la original, Ponce Reyes y Tamaulipas. Para que no acepten imitaciones, si ven alguna otra esquina del chilaquil, denúncienlo en este video, porque es falso, falso, falso. Como son tan buenas, como no hay primera sin segunda, y como tal vez soy un dragón empedernido, me traje otra para más ratito, para cuando ya baje esa que me comí y me dé un poquito de hambre. Total, fui al gimnasio hoy en la mañana, así que me lo merezco, ¿no? ¿Qué opina usted? Me merezco mi segunda tortita. Y con esta segunda tortita me despido por este video. Muchas gracias a toda la gente que sigue el canal. Suscríbanse, denle un like, pásenlo muy bien en esta aventura. Nos vemos para el próximo video. Chau, 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 chau.